Vamos a intentar cortar un cabello de Fede con una piraña. Ok, va. Cortaremos cabello. ¡Oh! ¡No! ¡Wow! Te cortó el cabello una piraña, Fede. Ya podemos abrir nuestra peluquería aquí en el Amazonas. Amigas, sean bienvenidos a una aventura más. Así es, comienza nuestra aventura por la Amazonía peruana, el gran río, la gran selva, los pulmones del planeta Tierra. Toda nuestra vida escuchamos sobre el río Amazonas, sobre la Amazonía, y wow, me hacía muchísima ilusión visitar esta parte del planeta. A ver, ojo, realmente la Amazonía abarca muchísimos países, muchísimos territorios. Decidí visitar la parte del Perú porque siempre es bueno tener un pretexto para venir a este bello país. Le tengo mucho cariño. Aparte, tenía un buen rato que no lo visitaba. Entonces sí, estamos en la Amazonía peruana, en específico en este momento en la región del río Yarapa. Pues la Amazonía, ¿qué es esta gran región de la que tanto escuchamos, que bien se le denomina el respiradero de nuestro mundo? Pues se trata de una enorme, tremenda región de selva que abarca, según diversas interpretaciones, parte de Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Surinam, Guyana y la Guayana Francesa. El río como tal se extiende de Perú a Brasil. Se estima que mide algo así como 7000 kilómetros, aunque este dato es de hace 15 años, así que tal vez ya se hallaron otras cuenquitas por ahí, otras extensiones. Y wow, de verdad que desde que empiezas la travesía para llegar hasta esta zona del planeta es toda una aventura, y todo el entorno es muy surreal. En el lugar en el que nos estamos quedando llevamos apenas una noche y ya nos tocó ver una tarántula de verdad tremenda, que nos dijeron que esa estaba bebé, que era... No la toques, idiota, te va a saltar. No. O sea, vean la comparación, Fede y la arañota. Mi mano. La mano de Fede. ¡Ay, no! Vimos también ya unos insectos, que eran como unos insectos hoja. Unos grillos, que de verdad, señores grillos. Todo en la Amazonía es como tremendo. Es como, sí, mira, una araña. Y es una araña, sí. Vimos también una boa que se metió ahí como a la recepción del lugar donde nos estamos hospedando. Era una boa tremenda, bastante intimidante ante mis ojos citadinos. Pero me dijeron, no, carnal, eso es lo más inofensivo que te vas a encontrar en la Amazonía. Aquí te pueden picar mosquitos que te inyectan huevitos y hay vida dentro de ti. Un mosco más grande que hasta el repelente más potente le gusta, ¿no? Es como le da sazón a tu carne, lo. Es añadirle el vino a la carne. No, de verdad que todo es una gran aventura y me emociona muchísimo estar haciendo este viaje. Y como siempre se los digo, todo un privilegio poder estarlo compartiendo con todos ustedes. Hoy vamos a hacer un recorrido general, vamos a estarnos familiarizando un poco con la zona, intentaremos ver algunos animales, vamos a intentar también hacer un poco de pesca, y ya lo saben, como siempre, no va a ser el único video de esta región, claro que no, vamos a estar haciendo varios, toda una serie, entonces recomiendo que se mantengan al tanto. Pues suficiente introducción, la Amazonía peruana, impactante, sorprendente, nos espera. Vamos a darle. Vean qué locura, nos encontramos con un mono lanudo, o que es el nombre oficial, mono lanudo, porque claramente tiene una lana muy, muy gruesa, o el nombre local es el mono choro. Preguntamos por qué mono choro. Aquí en Perú, un choro es alguien ladrón, es alguien ladronzuelo, entonces este mono, pues tal vez en alguna ocasión se robó una que otra banana que no le pertenecía, ¿no? Y pues ya se le quedó el nombre de choro, miren. Algún ladrón manchó toda la reputación de la especie. Oigan, y a ver, no sé si lo alcancen a ver ustedes, tiene un orificio prominente, un ano prominente. Me pone a pensar si debería ser el mono lanudo o más bien el mono anudo. No sé, científicos, analícenlo. Ya, muchos chistes malos. Muy celestial, tiene una cola muy fuerte. Es impresionante ver cómo se agarra, se sostiene únicamente con la cola.
Pues a continuación vamos a pescar, vamos a hacer un poco de pesca. ¿Qué vamos a pescar? Tal vez una truchita, ¿no? Algo así. No, 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 amigos, amigas, estamos en el Amazonas. Vamos a pescar una piraña, claro que sí. Por si tenían la duda, ¿ok? Aquí se pueden pescar pirañas, es algo que hacen los locales. Uno de los platillos es la piraña, las brasas, la cocinan, se la comen. Y sí, se debe mencionar, es peligroso, muerden muy fuerte, seguramente lo han visto en películas, en documentales, en videos de internet. Muerden fuerte, te pueden arrancar un dedo si son lo suficientemente grandes. ¿Y con qué se pesca una piraña? A ver, a todos los pececitos es con una lombricita, ¿no? Con esta comidita en frasco que brilla. Pues no, la piraña se pesca con carne de vaca. Si es carne de vaca, no sé cuánto nos tardemos en agarrar una piraña. ¿Minutos? ¿Horas? Don Hugo, ¿cuánto nos podemos tardar en agarrar una piraña? Depende. Depende, don Hugo, hombre de muchas palabras. Depende. Chequen acá. A diferencia de intentar pescar otro tipo de peces, con las pirañas tienes que ser muy ruidoso, ¿ok? Con otros es como que llegas sigilosamente. No, 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 con las pirañas tienes que llegar y calen bien esto. Dato 100% real. Haces así, les haces saber ya llegué y vámonos, avientas la carnita. Ahora, como esta es una caña bastante rudimentaria, simplemente sentir cuando se haga el jalón y ñénguele, jalar de vuelta. ¡Ah, nememen! Vean, el buen Jules ya atrapó una. Se ahorró la carnada. ¡Ay! ¡Ni siquiera se echó la carnada! ¡Oh! ¡Oh, lo vean sus dientitos! No, esa cosa sí está peligrosa. Procederemos a regresarla. Regrésala, mi buen Jules. Sé libre. Cuidado, Jules, no te voy a morder. Vámonos. Temí por la mano de Jules, ¿eh? Temí que mordieran a mi carnal. ¡Ay, vean! Fede agarró una. Y es como roja de la panza. ¿Por qué es esto, Billy? ¿Tienes? Ah, es otra diferente. Ok. ¿Cómo se llama esta? La piraña de vientre rojo. Ah, no, no se complicaron. No se complica. La piraña. Es más sabrosa. De panza roja, así se llama. Oye, espérate. Ya me asusta estar tan cerca de ella. Esta está más grande que la que atrapó Jules. Yo diría que como del doble de tamaño. ¿Qué se siente pescar una piraña, Fede? Extremo, ¿eh? ¿Te sientes extremo? Sí, como que las vencí. ¿Te sientes como George de la selva? Tarzán. Exactamente, Tarzán. No, pues sí es grande. ¿Qué le estima? ¿Sus 15 centímetros por ahí? ¿Más o no? 12. 12 centímetros. 12 centímetros, para ser exacto. El récord 12 centímetros. Antes, los pobladores locales utilizaban los dientes de las pirañas como navajas para echar filo o punta a los este tipo de ramas o árboles para pescar. Lanzas. Para lanzas. Claro, para hacer armas. De esta manera, mira. Así. Así fue. Pero más grandes que estas. Claro. Mucho claro, más grandes. Sí. Nos está contando Julio, escuchen bien, que no nada más lo usaban para hacer armas, ¿no? Como para hacer sus lanzas y demás, sino que también para cortar pelo. No sé, entonces, sí que corta fuerte. Vamos a intentar cortar un cabello de Fede con una piraña. Ok, va. Cortaremos cabello. ¡Oh! ¡No! ¡Wow! Te cortó el cabello una piraña, Fede. Ya podemos abrir nuestra peluquería aquí en el Amazonas. ¡Wow! Vean eso, perfectamente cortado. Lo hizo con estilo nuestra amiga piraña. ¡Wow! Y bueno, esto para mostrar la fuerza, ¿ok? La fuerza y la precisión con la que cortan las pirañas. ¡Wow! ¡Qué impresionante, ¿ok? Con el fin de demostrar lo fuerte que muerden. Sí, estos son animales peligrosos. Son muy filosos sus dientes, son, sí, de alto riesgo, ¿ok? No le metan un dedo, comprobadísimo. Dejemos ir a nuestra amiga piraña, ¿ok? Dejemos que siga su vida libre por la zona amazónica. Por favor, mi querido Jules, no está herida, claro que no. Está bien, la pirañita, ay, güey, sigue mordiendo, como que la hicimos enojar, obviamente, ¿no? Ya, culeros humanos, no quiero cortar pelo, no es mi sueño. Gracias, piraña peluquera. Sé libre, ¿ok? Sé libre por el Amazonas, sé libre. Ay, güey, sigue mordiendo, ¿están viendo eso? Está despidiendo. Sí, adiós, amiguitos. Ya saben, no se metan con nosotros. Adiós, piraña amazónica. Ay. Fede ya atrapó un pez que, ojo, ojo, nos dicen que este es bien peligroso. Vean este pez, ¿ok? Este es un pez gato. Nos dicen que si te toca la piel, duele más que una picadura de abeja, de avispa. Esto porque tiene ciertas escamas picosas, ¿ok? Me imagino que por eso recibirá el nombre de pez gato, porque es como la lengua de un gato, que, pues, en efecto, raspan. Adiós, pez gato. Sé libre, pez gato.
Sé libre, sé libre. Oigan, y hay varios peligros a los que uno se expone en estas aguas. Uno, ya lo vieron, es el pez gato, ¿no? Que pues, puede lastimarte duro, puede lastimarte feo. Dos, las pirañas. Y el tercer peligro, que creo que es el que a todos nos daría más pavor, ¿ok? Es el mítico, ¿ok? Legendario pez candirú. Que este seguramente han escuchado sobre él. Es un mito, ¿ok? Porque si entra dentro de la categoría de mito como de leyenda, muy, muy sonado, que es el pez que se te puede meter por la uretra cuando estás orinando en las aguas. Incluso se tiene la creencia que puedes estar orinando, ¿ok? Así, de que, ah, pues voy a echarme una meadita aquí. Estás orinando y el pez va a nadar contracorriente por tu orín y va a meterse en tu pene, va a meterse en tu uretra. El mayor peligro del pez candirú no es ese, aunque eso ya es bastante aterrador. El mayor peligro es que su cuerpo tiene unos piquitos, ¿ok? De esta manera que impide que lo puedas sacar. No es como que entró y luego agarras una pinza y lo expulsas. No, no, no. Porque te vas a lastimar más, te vas a desgarrar por dentro. ¿Por qué decimos que entra dentro de la categoría de mito? Porque tiene muchos, muchos años que se tuvo un caso realmente confirmado de esto. De los últimos casos así confirmados médicos, tiene cerca de 20 años y fue en la región de Manaus, en Brasil. Se dice que en Brasil más fácilmente te puedes encontrar al pez candirú. No obstante, a ver, no nos arriesguemos. Puede que esté ahí y no quieres ser el siguiente caso en 20 años, ¿no? O sea, puede ser. Después de la pesca, Don Hugo, nuestro guía local, nos dijo que estaba bien llevarnos unas cuantas pirañas para que él mismo nos las limpiara y nos las cocinara. Quedaron muy bien. Don Hugo es todo un maestro de la gastronomía. Vean esa delicia. Y sí, por si se lo preguntan, estaban riquísimas. Acabamos de pasar por una división muy alucinante de ríos. Eran los ríos Yarapa y Kumaseba, que volamos el dron. Con el pequeño dron grabamos una toma desde arriba y se ve muy interesante la división entre el agua de color negro y el agua de color marrón, un color un poco más claro. A ver, esto no significa que sean aguas negras por la contaminación, por el drenaje. Esto es por los microorganismos que viven dentro de ella. El agua café, el agua marrón, es porque tiene mucho más barro, sedimentos, etcétera. No se mezclan porque no son compatibles los organismos entre sí. Entonces existe esta división súper marcada, muy alucinante de ver. Por cierto, ¿se dieron cuenta que tengo el micrófono en mis pelos del pecho? Métodos, es que empezó a hacer un calor tremendo, tremendo. Entonces, ¿dónde más me pongo el micrófono? Pues en los pelos del pecho. De igual manera, hemos estado viendo a lo largo del río que existen varias viviendas, varias casas. Esto es muy interesante, son de personas locales que viven por aquí. A ver, obviamente hay muchísimas tribus, muchísimas comunidades amazónicas, pero las casas de las personas que vemos aquí son personas que deciden vivir de una manera un poquito más solitaria, no realmente en una comunidad de 200, 500, hasta tal vez 1000 personas. Y viven de la pesca, ¿ok? Podrían dedicarse a la pesca, también al cultivo, al ganado o bien al turismo, que también hay muchísimo turismo en esta zona del Perú. Estamos ahora en búsqueda del delfín rosado, misterioso, hermoso, no solamente de esta zona y en muchos lados, pero sí que en la zona amazónica es muy conocido. El delfín rosado del lado de Perú se le conoce como el bufeo colorado, si te vas para el lado venezolano lo conocen como la tonina, y si te vas para el lado brasileño lo conocen como boto. Ya hemos visto un par, ok, sabemos que están por aquí rondando, mas no se han dejado fotografiar, así que bueno, vamos a meternos a nadar, a ver si, tal vez, no sé, al ver humanos nadar, dicen, vamos a jugar con ellos. Pero nos dicen que el delfín amazónico no es tan social. A ver, no va a morder, no nos va a comer, pero no es como el delfín de mar que llega y juega contigo. Es como, no es tan sociable, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver si encontramos algún bufeo colorado, el mítico delfín rosado. Está lodoso, está lodoso. Estoy parado en lodo. Bienvenidos al documental En busca del candirú. ¿Mito o realidad? Ay, nadar aquí tiene su dificultad. Cansa. Ay, está cansadito. Mucho de tierra en el agua. Ah, yo igual abrí los ojos un poquito ahí abajo. Oh, mala idea. No, malísima idea, ¿eh? Está terroso eso. Y a mí me están dando ganas de orinar. No lo haré, ¿ok? No, no orinaré. Valoro más mi nepe que una orinada. A ver, realmente no alcanzamos a ver nada abajo porque está muy, muy marrón el agua. Pero vamos a ver si ustedes pueden ver. Voy a sumergir la camarita.
¿Alcanzaron a ver algo? ¿Vieron el delfín rosado o el candirú? Comenten. Pues no encontramos al delfín rosado. Logramos tomarle unas cuantas fotos no tan bien detalladas. Lo que sí encontramos fue barro mágico para la cara y muchos pececitos que nos están mordiendo y mordiendo porque se alimentan de la piel muerta. Muy curioso, muy curioso. ¿Qué nos asegura que no son pirañas? No lo sé. O candirucitos queriendo adentrarse. Bueno, enjuagarnos. Nadar aquí tiene su dificultad especial. Como que está más espesa el agua, no sé cómo decirlo. Hay corriente. También eso, hay corriente obviamente. Sí, es más difícil nadar aquí. Salgamos. Misión delfín fallida, misión candirú fallida también. Lo cual es bueno. Prosigamos, prosigamos, ya está empezando a anochecer. Empieza a anochecer, aquí anochece tempranón, como a las 6 ya se fue la luz. Por eso es bueno aprovechar los días desde muy, muy tempranito. Estaba hermoso, estaba hermoso. Y de repente, pues no realmente. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Candirú! Por el candirú. Estaba calientito, estaba rico. Ahorita está helado. El Amazonas para todos nosotros. Ahí vamos, vamos. Cuidamos de la tormenta. ¡Extremo! ¡Amazonía peruana! ¡Sí! De vuelta a tierra firme. Vaya regreso abrupto que fue ese. Estuvo duro. Y les digo, los cambios climáticos en la Amazonía son muy locos. Ya de la nada dejó de llover. Ya hace como calorcito otra vez. Una cosa muy, muy loca. Yakumama, Pachamama aquí dándonos una probadita de cómo es la naturaleza realmente. Pues bueno, a secarnos. No tenemos agua caliente, pero pues a tomarnos un tecito o algo para no resfriarnos. Porque vaya que no queremos perdernos de un día entero de aventuras por la Amazonía. Con esto concluimos, ¿ok? Con esto concluimos. Calzones mojadísimos. Vaya día de aventura, ¿ok? Ha estado excelente. Me ha encantado este día. Ha estado brutal. Espero que a ustedes también. Un placer compartir este aventurón con todos ustedes. Y bueno, manténganse al pendiente porque les digo que los demás videos de la Amazonía se vienen buenos, ¿ok? Se vienen jugosos, se vienen duros. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.